Hello, how are you today? I'm fine. Good afternoon. Good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you? Fine. Tired. Tired. It's normal, it's Friday. Friday is an accumulation of all the week, right? But you don't work tomorrow, or do you? Yes, I work tomorrow. All day? At 3 p.m. Wow. So yeah. Me too. I work tomorrow. I work the whole day tomorrow. But if you're doing what you do, what you like, you will be happy, right? If you're there working tomorrow, the weekend. On Sunday, si no. Allí si no, 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 no. Allí si le hago así, mi. Do you want to work on Sunday? Si no. Oh, no, 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 no. Only day the sleep. Yeah. Yes. Bueno, I start work late. Because my schedule is strange. I start work at 9 and then I finish sometimes at 12, sometimes at 3. I don't finish because I have there some minutes in the middle of one class and the other one. But I mostly work right now that we finish with the high school. I'm working more from 3 to 10. So in the morning, I'm like a little, not totally, but a little free. Okay. That makes a difference because I can sleep a little more. Hey, ¿vieron el eclipse? ¿O no? No, teacher. Yes, teacher. Only the pictures. No, hombre. Yeah, a little time. Poderoso. Después caí muerta aquí en la mañana. Soy yo por andarme levantando a las 2:30 de la mañana. Imagine. Because we were watching the eclipse late at night. At about 12:30, and we were like this, watching the moon. And then, yeah, I went to bed, I guess, about 12:30. Let me see, I was sending pictures at that time. I got even a message from my sister saying, "Are you still awake?" I was like, "Yes, I'm taking a picture of the moon." And then I went to bed at about 2:30. I was awake to see the moon. I don't know how, because in other cases that there has been a situation like this, I haven't been able to get up. Look, I don't know if you will be able. No, quizás no se ve. My daughter took this at 12:30. Picture. What time? What time do you saw the moon? ¿Cómo sería la pregunta? ¿A qué hora? O sea, lo que le quiero preguntar es, ¿a qué hora vio la luna, el eclipse? I saw it, this one, when we took this picture, it was 12. Let's see. 12, 3 minutes to 12. And then we woke up at 2:30. Yo creo que mi gatita sabía que queríamos ver el eclipse. Entonces llegó por ahí haciendo bulla y me desperté. Y así como que, el eclipse. Y así dormida me levanté a la terraza a verlo. Y bien bonito. Eran, sí, las 2:33. Y la hora, sí.
así como que le hablo a los niños, no, pobrecito, pero me van a reclamar si no. No fui a despertar a todo el mundo. Es que todo a las 3 de la mañana. Tengo gatita, por eso no vi el eclipse. ¿Cómo es? No tengo gatita, por eso no vi el eclipse. Tenía que conseguir una para anoche. Para que lo despertara justo para el eclipse. Si no, si no nos hubiera, si ella no hubiera despertado yo, no, no lo hubiera visto tampoco. Pero sí se veía súper, súper, súper. Bueno, ya hablamos del eclipse. Hoy pasemos lista. Let's see. Ya estamos bien lejos, fíjense. Ya vamos a... Allá. Más de la mitad. Ahí está. Se me movió. 19, Friday. 10 días para que terminemos. 10 días, incluyendo fin de semana. ¿Verdad? Días hábiles, ¿cuántas clases nos faltan? ¿Hagan cuenta? 6. 6, teacher. 6. Sí, hoy Zoom le agarró de actualizarse, ¿verdad? Que acaban de mandar, pero ya vino Ana. Ana es la del monito, ovejita, cabrita. ¿Qué es, Ana? Es un reloj y un cafecito y una... Padrecito choca, ¿verdad? Es un reloj, un cafecito y una... No me equivoco. Es una oveja, es un mono. ¿Qué es? Solo reconocí el café y la flor. No, qué barbarita. Ya no. Imagínate. O sea, pues sí, ¿no? Se le agarró y yo puse para entrar. Y me fui al baño. Cuando regreso, ¿qué? ¿Se quiere actualizar? No puede ser. Pero se actualizó rápido en el mismo. Bueno, ahí vamos. Ana, present. Present, good night. Good night. Bueno, good evening. No se me vaya a dormir. Good evening. Sí, porque good night. What is the difference between good night and good evening? Excuse me. Good evening es un greeting. Es un saludo de llegada. Usted va llegando a una fiesta, no importa si va a medianoche, pero usted como va llegando dice good evening. Pero si pueden ser las 5, las 6 de la tarde y usted a dormir va, puede decir good night. El good night es un farewell. El farewell es una despedida. Entonces, que diga good night es como que diga goodbye. Porque es para ir a dormir. Pero el good evening es que va llegando. Pero okay. Si usted va llegando, digamos, a su casa, pero se va a ir directo a dormir, puede decir good night, no problem. Pues si se va a ir directo a dormir, pero si se va a quedar por allí socializando, entonces es good evening. Ok. Por eso la estoy molestando yo. ¿Ah? Yo creo que no se me va a ir a dormir. Ay, no, qué barbaridad, qué molesta esta chica. Vaya, vamos a ver, Ángel. ¿Cómo está? Benjamin. Present. Let's get a cat, Benjamin. Get a cat. Carlos Ernesto. Present, teacher. Usted sí lo vio, ¿verdad? Present, teacher. Usted fue el que mandó el anuncio de vean el eclipse. Ah, sí, sí. Es que me gustan mucho esas cosas. Y el cielo estaba precioso, a mí me encanta ver las estrellas. No sé cómo se llaman cada grupito de estrellas, pero igual, me encanta verlas. A ver, constelaciones. Ajá, las constelaciones. Carolina. Present, teacher. Excelente, Carolina. Daniela.
Present, teacher. David. Present, teacher. Hoy sí ya está descansando, David. Oh, ya regresa a la casa. Excelente. Edwin. Present. Nice. Grace Michelle. Grace. No me haya. Aide de la Paz. Present, teacher. Nice. Isabel. Present, teacher. Okay. Jonathan. Karen Janet. Present, teacher. Marina, Vanessa, Project Gabi. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Present, teacher. Ahí está, oye la muñeca. Rosa Hilda. Present, teacher. Rosa Hilda. Present. Present. Okay. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Walter, no. Yuri. Present, teacher. Aristides. Here. Brenda Jamlet. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Teresa del Carmen. Teresa del Carmen. Nancy Catalina. Yo veo que muchos huecos me han quedado. Yo veo 18 personas. Vamos a ver. Están escondiditos por ahí. Bueno, hoy no me voy a regresar porque ya estuvimos hablando mucho. Entonces nos vamos de un solo ya a hablar de etiquette. Me present. Pero voy caminando todavía. Ah, vaya. Ya. Okay. Teacher, aquí Jonathan, estoy escuchando. Ah, vaya, Jonathan, muy bien, muy bien. Let's see. Today, today we are going to talk about etiquette. And we are going to begin with talking about etiquette in the classroom. What is classroom etiquette? Vamos a ver un ratito de este video y en mute para que don YouTube no nos castigue. Vamos a ver. Watch it. Look at the students, right? That's etiquette in the classroom. Yo no escucho. You won't listen. Just watch. No se oye. No, no van a oír. Only watch. Only watch. Solo vean lo que están haciendo estos ingratos ahí. Check. That's etiquette in the classroom. Look at the phone. Mm-hmm. The teacher said like, and then she was like, oops, sorry. Look at that one. Just stand up and go out. No permission for the teacher. It's time to leave. And the teacher continues talking and it's time to leave, so bye-bye. They don't wait, they don't say anything. No teacher. Bye-bye. Right?
And the teacher's like, what happened? Now, check this. We're talking about etiquette and something that is to get familiarized with the term of etiquette. We are talking about etiquette in the classroom. Tell me, what behavior did you see there in the students? What behavior did you see? Mm-hmm. They didn't pay attention to the teacher. They didn't show interesting for the class. Mm-hmm. They were doing anything. O sea, todo menos stay in the classroom. They were talking on the phone. The phone was like ring. No silence, right? The phone was ringing with all the volume and then like, hello, ah, yes. Right, because the teacher was like, she was in front, right? You saw her. The girl was in front. She was very close to the teacher. That's why she noticed that the teacher had seen her. But the other boy, if you notice, the boy entered, he was talking. When he entered, the phone rang, he just answered the phone and continued talking. Mm-hmm. What else did you see? What else did you see there? The teacher was a little bit frustrated. Yes. He was like, and then he was frustrated, right? He was a little bit frustrated because he said like, and it's not Friday, he said at the end. And it's not Friday and everybody's kicked. Just, they went to the class, but they were not in the class. So check. From there, I got a couple of etiquette. There are many things that you can count as etiquette, but I counted just a few. Check. Here we have respect, right? One of them is respect. You're sharing your classroom with several other people who are just as important as you. Yes. Don't try to make others feel embarrassed. Don't make fun of others or roll your eyes like mine. Right? Those of you who are teachers, you know this. You tell something to the student and the student goes like, right? So you're familiarized with that. And those of you who have adolescents too, right? So you know they do that. So it says that's roll your eyes. So your eyes go like angry or like when something, when the person doesn't like something. Or make faces like, right? That will be make faces when they are speaking. Mm-hmm. So don't make fun. When we say make fun of others means to talk or to laugh at other people, checking. No laugh with, because we have two things here. One is laugh with. Eso está bonito, que se ría con alguien. But the other one is laugh at means reírse de alguien, ¿sí? So you say, don't make fun of others. Make fun of others means burlarse because the other make a mistake or because the other is talking, just because the other is talking. So that will make fun. Make fun is reírse, right? What is embarrassed? Do you know the meaning of this word? Embarrassed? Yes.
Avergonzado. Avergonzado. Mm-hmm, exactly. So don't try to make others feel embarrassed. Que los otros no se sientan así, como, ay, no, qué pena, voy a pasar el puente. No. So they, for example, here, I like that you feel like that you can talk and nobody will laugh at you. They will laugh with you, right? But no laugh at you. Okay? Now, check another one. We have here respect. Well, we have first respect. Now, be polite. What is a sneeze? Who knows what is a sneeze? Tornudar. And you go like, achoo! Like, don't sneeze on, achoo! On the others. I'm alone here, right? So don't sneeze on the others. O don't cough. What is cough? Lo que me agarra a mi carrato, por lo que me mandan estos niños a tomar cosas raras. Coser. Yes, cough. Don't. If you must sneeze, or cough, don't do it on another student. Así, encima el otro, right? Turn away and use a tissue. Yo por eso ando siempre cargando una bufanda. Porque si estornudo, ¿ya? So, I can use this. Y como ya sé que para mí es costumbre normal, vaya, try turn away and use a tissue. ¿Qué es tissue? ¿Qué significa? Servilleta. Servilleta. Pañuelo. Kleenex, right? Kleenex. That's tissue. If someone is brave enough, ¿qué es brave? Yeah, brave. No es bravo. ¿Ya? Valiente. Valiente, exacto. Valiente. Valiente. If someone is brave enough to ask a question, don't laugh. Don't laugh or make fun of them, right? And then say thank you when someone else does something nice. Thank you. ¿Se acuerdan que en los emails hablábamos también de eso para escribir? Thank you. Use appropriate language. Appropriate. What do we mean by that? ¿Se acuerdan que un día de estos hablaban de las palabras sueces o malas palabras, right? So that's inappropriate language. But here, when you are polite, you use appropriate language. Yes. Vaya, here we are talking about etiquette in the classroom, donde se supone que nadie fuma, ni los docentes, ni nadie. En un espacio público se supone que nadie debe fumar. Pero imagínense si nos vamos ya a la etiquette en el lugar de trabajo. Aquí podríamos agregar el don't smoke. Porque el cigarro es malo para el que lo fuma, pero es peor para el que está a la par y solo le llega el humo. ¿Verdad? Le provoca todavía un daño mayor. ¿Ok? Entonces ya eso, vayan ahí dejándolo para cuando escriban su etiqueta in the workplace. Now, check the other one. I have one more. Be organized. Be organized. Messy workspaces can become distractions. ¿Qué sucede? Yo he visto gente que tiene la costumbre, si ustedes fijan, yo tengo la maña de mover las manos. Y yo creo que esa es una costumbre de los docentes. Los docentes de inglés somos los que más muecas hacemos y los que más movemos las manos. Pero hay gente que está aquí. Ajá, y entonces... Y siempre traveseando algo, ¿verdad? Entonces, messy workspaces can become distractions. Yo aquí en mi mesa, si ustedes vieran, tengo mi taza de café, mi vaso de agua, dos cuadernos, tres lapiceros, el cargador del teléfono, mi teléfono, el jarabito que se me da tos, la lámpara, entre otras cositas.
Ah, muchacho. Ya cuando está haciendo calor, amigos. Pero no me da por estar tocando ninguno, ¿verdad? Está molestando. Pero, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, o hay personas que tienen problemas con distractions. So, if you have many things, you will be touching something, right? So they can become distractions. Try to clean your own space often so your clutter doesn't interfere with the classroom workflow. Yeah? Make sure you have a space for storing supplies that must be replenished. Replenished, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Yes, no. What is replenished? Renovado. Así como lo que hace nuestro cerebro cuando nos dormimos. Pues no se me renovó el mío por andarme de delante. Pero el replenished es lo que hace su cerebro, que cada vez que usted va a dormir, se replenished, right? Se renueva. Entonces, storing supplies for storing. ¿Qué es store? ¿Se acuerdan? Ya hemos usado la palabra store antes. No como el contexto de tiendas, sino como el contexto de guardar cosas, right? De guardar. Por ejemplo, almacenar. Ajá, para almacenar. Por ejemplo, en una warehouse, you store things, right? You store things. So make sure you have a space for storing supplies. Supplies son todas las cosas que usted tiene ahí, los objects, right? Those are supplies. That must be replenished. This way, you will know when your supplies are running low. Si te tiene, por ejemplo, en el caso de las grapas, digamos. Usted tiene que saber si se le van acabando porque necesitan ser reemplazadas, renovadas, ¿verdad? Y así se da cuenta cuando se está quedando sin ellas. O en el caso de la medicina, los que son papás saben de eso. Una cajita especial para la medicina. Así es. Uy, miren el botecito. Un bote de vidrio las tengo. Mira, el bote está vacío. Hay que ir a comprar medicina porque se está quedando low. Right? And you won't have to borrow. ¿Qué es borrow? ¿Qué es borrow? ¿Qué significa borrow? Prestar, exacto. Y ahí no va a tener que prestar. Fíjense que algunos de estos términos que estamos utilizando como etiquette in the classroom van así como que se apegan al área de trabajo. Por ejemplo, gente que trabaja en oficina, you have to make sure you have a space for storing supplies that must be replenished. Bond paper, pens, ¿qué más? Staplers. Y ahí muchas cosas que en la oficina se acaban y los lapiceros se desaparecen. ¿Verdad? Entonces, así se da cuenta cuando tienes. Esta es parte de be organized. So, we're talking about be respect others, be polite, and be organized. Hay muchos más, pero me quedé con tres. Okay, now check. Now that we know what is etiquette, you're going to discuss with your partners. Is the word etiquette familiar to you? Yes, now you will tell me yes, right? Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important? Why? I'm going to give you 4 minutes in the rooms for you to go discuss with your partners and come back and tell me the answers to this question. I'm going to share the questions in the chat. In the chat here, in the chat of Zoom. I'm going to stop sharing and you
will do your routine today. Reposeis 18, ¿verdad? Ya. Esta no podemos las palmas todas. Vaya, you will go in groups of three. Ready? Ready. Uy, alguien me desapareció. But there you go. There you go. Go ahead. Remember the questions are in the chat. Nice. Benjamin and Jonathan. Hello, teacher. Before I go, would you mind allowing us to share the screen? Yeah, sure, of course. Okay. Perfect. Thanks, teacher. You're welcome. Let me see, Senorita Grace, Jonathan, Jonathan. Try to join. Grace and Aristides are missing in the room. Lo muevo, Aristides, a ver si se logra unir en el otro grupo. Hi, Chelsea. I'm sending you to a room. Let's see if you can join. Hola, teacher. Buenas noches. Por ahí la estoy mandando a un room. Y lo que pasa, teacher, que ahorita estoy en una actividad personal, bueno, de la iglesia, y solo puedo estar escuchando. Así que voy a estar solo escuchando la clase este día, teacher, por favor. Ajá. Y la otra es, ¿cuáles son las reglas más importantes y por qué? Ahí la puse en el chat. Ajá. Pero yo creo que ahí está la teacher. Sí. Hello, teacher. Hello. Tenemos que responder en base a... Teacher. En el caso, sería en base al manual o lo que nosotros pensamos, por decirlo así. No, right now it's about you. Todavía no hemos entrado al manual, todavía no. Ok, ok. Entonces, sería... Teacher. Yo tengo una duda. Chame, Edwin. Esta palabra etiqueta se refiere a los modales. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. ¿Se acuerda que antes le enseñaban a uno? Ah. Hoy como que le hace falta un... Ajá. En las escuelas para los chicos. Ah, bueno. Está bien. Okay. Bueno, ahí en el chat. Sí, solo que, bueno, entiendo que es etiqueta de un familiar. De lugar de trabajo. De un familiar. O en una reunión. No, es que yo entendí que ya estaba hablando del trabajo. Vaya. No sé. Check, check. Aquí está. Que si la palabra etiqueta. Hola, teacher. Dice que si la palabra etiqueta le es familiar a usted. Ah. Oí. Por ajá, es que es lo que yo. Por eso es que le dije yo, no, pues hoy sí, pues. Pues ya estuvimos hablando de etiqueta en el classroom, ¿ya? Entonces, sí. O sea, sí, la palabra etiqueta ya
ya hoy sí ya les pare, ya les tendría que parecer o sonar familiar. O sea, hay que mencionar dos reglas. ¿Sí? Ajá, ajá. Ah, pues sí, es con respecto al trabajo, Beatriz. Sí. Sí. Ahí. Entonces, celular apagado en las reuniones. Ah, cabal, cabal. Sí, eso es prioridad. Take notes too, right? Take notes of what the person is saying. Uh-huh. Ah, pues lo dejo que sigan. No sé cómo poner aunque no salga. Where is they? Veamos. Dice. Ahí está la teacher. Oh, yes. Hello, teacher. ¿Cómo formularla para que se escuche perfecta? Hello, hello. Teacher. Todos, digamos que todos debemos bañarnos aunque no vayamos a salir. Sí. Eso sí es exigente. Me suena como a la vida de un militar. O sea, a las 4 de la mañana estás ya corriendo en la cancha porque estás corriendo. Si no, no desayuna, si no, no le da de comer mi mamá. Exactly. ¿Cómo sería esa regla, teacher? Take a shower every day. Aunque esté en la casa, o sea, no sé cómo decir eso. Okay, so you can say, take a shower every day, even if you're not going out. Even okay. if you are not going out. Going out. Going out. Even if you're not going out. The other rule, teacher, in house, from the mama. Uh-huh. Don't use the cell phone at lunchtime. Exactly. That's very important. Because children are always trying to use the phone even when they are at lunch time or at any time eating, right? Mm-hmm. So that's a good rule. And I like the one of taking a shower if no, I don't give a food. No. Oh, sí, el primero de enero. Yes. Oh. Sufría. Yes. Because on that day, it's like, I don't want to get up. I don't want to take a shower. I want to continue sleeping. I remember when I was a child. We used to get up at about 10 to go pick up the lucitas, cuetillos that didn't explode. That's dangerous. I don't know how we never warned ourselves. And then we went to eat sobras del día anterior, right? And we were happy with that, eating the leftovers of the day before. And sometimes we didn't take a shower. Imagine, no, pero that's a good rule. If you go, voy a pedir en línea. Ay, no, qué tremendo. Vaya, I'm going to let you finish. I guess you finished, no? Yes. No, teacher. No yet. Bye. Not yet. Okay. I leave you. Teacher, workplace, mention two rules of etiquette and your workplace. Workplace, yeah. Y eso es como en el lugar de trabajo, ¿o no? De trabajo, yes. Yes, en su lugar de trabajo. Si usted está online, su lugar de trabajo es en su casa. Vamos a ver, interesante. Mm-hmm.
Ya ni sé dónde anduve, vamos a ver. Pero es en el lugar de trabajo. Ajá. La puntualidad es una etiqueta, pienso yo, no sé. Yes. Ser puntuales. Sí. No gritar, no sé. Ajá. No gritar. Teacher, yes. En este caso, bueno, digamos, do not use the cell phone, es como una regla, ¿verdad? No usar el celular. Pero una forma de etiqueta podría ser hacer uso adecuado del celular, mantenerlo en vibrador, o sea, como una opción o una forma a no interrumpir la concentración de los demás. Exactly. And it depends on the workplace. For example, if you work in a call center, definitely no cell phone. They don't even take the cell phone inside. But if you work in any other place, they could say, well, if you use it, that it has to be in silent. Right? But the not use the cell phone in call center is etiquette. Depende. Si usted trabaja en un call center, para ellos es parte de su etiqueta. Que no puede. No sería una norma. Sí, una norma, pero también bueno, sí, ¿verdad? Y se vuelve una norma, porque una prohibición ni siquiera lo puede. Ah, eso es lo que como estamos en discusión, porque al final, por ejemplo, una etiqueta, y no, yo en lo personal me imagino un acto público, y Charlie traía a la mesa el tema o la escena del Titanic, la película Titanic. Entonces, cuando las personas ahí usaban varias modales de etiqueta, por ejemplo, cómo colocaban el brazo para caminar, o cómo se sentaban, que el pañuelo tenía que ir en la pierna y todo eso. Entonces, eso lo estamos relacionando. Sí. Pero en el trabajo, como menciona Rose, es el tema también del respeto. Todo lo que es relacionado con la buena educación, lo que no va a hacer afectar a los demás, digamos, o que va a hacer sentir mal a los demás, o que lo va a afectar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínese que su escritorio usted lo comparte, o su cubículo usted lo comparte con otra persona, pero usted deja su silla, se para y deja su silla tirada en el pasillo, y llega y lleva bolsón y lo deja en la pasada, y no le importa el otro. Entonces eso sería como parte de la etiqueta también, y en la parte que hablábamos de be organized. Right. Entonces, perdón. No, en este caso también, perdón que le interrumpí. En el caso, en mi trabajo, por ejemplo, los hombres tienen que ir con el cabello bien recortado, y si usa barba, con la barba recortada. Esa es etiqueta. Sí, eso es parte de la etiqueta también, pero acuérdense que la etiqueta tiene más que ver con. Porque a los demás les puede dar igual que usted ande barbudo, peludo, chuco. Bueno, sin embargo, no va mal, ¿verdad? Pero hay cuestiones que sí, de veras, afectan al ambiente con los demás compañeros. Porque, póngale, hablaba en el otro grupo, estaban diciendo, bañarse, si no, no le doy de comer. Una regla de etiqueta en la casa. Pero en el lugar de trabajo, por ejemplo, imagínese que hay alguien que no se baña, o se baña pero se vuelve a poner la misma ropa sucia que anduvo el día anterior. Entonces eso, si no huele bien, que no huele así que qué rico, vea, pero que tampoco huela mal. Entonces, porque si huele mal y el olor se difunde en el área chiquita donde se mantienen, eso puede también afectar el desempeño o el área de trabajo para todos los demás. Eso podría entrar dentro de etiqueta. Entonces, si quiere andar el pelo largo, no lo veo tan como etiqueta, ¿vea? Pero sí, en el hecho de que si eso le afectara el desempeño con los demás compañeros. Por ejemplo, cuando hablábamos de la etiqueta en el salón de clase, que si el teléfono sonó fuerte y
si el niño contestó y a todo volumen y el profesor está dando clase, interrumpe al profesor y a los que están interesados, ¿verdad? Porque si todos están durmiendo, es una actitud que, aunque diga, bueno, pues se afecta a él, solo él no está escuchando, pero afecta el ambiente en que los demás se sienten incómodos de por qué este está durmiendo y yo también me quiero dormir. Entonces, esos son aspectos que sí se pueden tomar en cuenta como etiqueta. Imagínense que alguien va y se duerme en el trabajo, pues. Y todos los demás echándole ganas y haciendo el trabajo del que está dormido. Esa es parte de, ¿verdad? Entonces, todo aquello que puede venir y afectar a los demás compañeros. Teacher, en este caso, bueno, por ejemplo, uno en el trabajo, los baños pues son comunes, ¿verdad? Nadie tiene un baño propio. ¿Podría ser el uso adecuado de los baños parte de etiqueta? Yes, definitely. Okay. Definitely. Sí, porque imagínense. Yo doy muy así, me transporto. Muy visual. Sí. Qué lindo, así como que no, muy guacal. Okay, bueno, me lo llevo ya para allá. Let's go. Mauricio, hello. Why are you? Hello. Why are you here? ¿Ya vino? Yes. ¿O no entró? Sí. ¿Y qué? ¿Si ya vino o si no entró? Sí, ya vine y entré. Sí, pero dije, ¿sí qué? Si vino, si no vino, si no entré, si ya volví. Pero ahorita seguimos en los grupos pequeños o en los grandes. En el grande. Ya en 6 segundos terminan de volver los que no se han venido. Ahí está. Ah, ya. Yeah. Ahí vienen. Vaya. Ahí estamos. Let's see. I want you to go to the manual here. I'm going to take you to the manual. Check. In your manual, go to page 35. You have been discussing questions and talking about etiquette in the classroom. About etiquette in the classroom and etiquette in the workplace, right? So here we are going to read an article about good etiquette at the workplace. It says there are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that's okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline, it will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have a communicate, when you have to communicate, make it bigger. When you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. Remember, we were talking about that yesterday, right? In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the phone or on the telephone
at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you should. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay, imagine you go to a party with your colleagues. And because you see the others are drinking, you start drinking and you get very drunk and then you start doing lots of crazy things. Remember that these etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Can you behave in public? Can you behave in different situations? That will be taken into account for future promotions. So yeah, think a little bit. We will repeat, we will read it again. And if you have any questions related to pronunciation or related to vocabulary, please tell me, okay? There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concern authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you're celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you should, when you go like, close your mouth, right? You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay. Any questions here? No questions about vocabulary or pronunciation? No, yes. Select. No? Yes, teacher. Dice, there are many workplace etiquette guidelines or guides? Guide. Like a guide. Remember guidelines. Remember when we were talking about the tour guide, right? Guidelines. Guidelines. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you. Yes, tell me.
Gramatical, ¿cómo era? ¿Cómo se decía? Grammatically. 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 Yeah, grammatically. Formal and grammatically correct. Grammatically. Mm-hmm. Any other question? Teacher, what is the meaning of knowledge? Of knowledge. 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 Knowledge is conocimiento, a good knowledge of the workplace email etiquette. Ah, okay. Knowledge. O sea, que si usted okay. tiene que comunicarse con personas de otros países, tiene que saber, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué es correcto para ellos? Porque usted se va a compartir. Usted se va a comportar como para ellos es correcto. Imagínese que se está comunicando con japoneses. La cultura de ellos uh-huh. es súper diferente a la nuestra. Entonces, antes que todo, investigar, ¿verdad? ¿Cuál uh-huh. es el email etiquette of those countries? Oh, okay. The moment you write them an email, you know how to behave and you know what exactly to do. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Teacher, I have a question. What is the meaning of colors? Oh. At the beginning colors at the beginning of the ¿Cuál? Never habitual latecomers are never appreciated. Mm-hmm. Habitual latecomers son gente que siempre llega tarde. ¿Se ha fijado? En todo lugar de trabajo siempre hay una persona que toda la vida llega tarde. Y toda la vida le da excusa del tráfico, de cualquier cosa. Pero siempre llega tarde. Mm-hmm. It's a full habitual latecomers. Habitual latecomers. A habitual latecomers comer es una persona que para ella es habitual llegar tarde. Mm-hmm. Ya es como like a constante. Exacto. Ya es lo normal, ¿verdad? Ah, no te preocupes si todavía no es hora. Va a venir corriendo como en media hora. ¿Verdad? De ese es habitual latecomers. Ya hasta se lo pueden. Toda la vida es lo mismo. Mientras que por el otro lado hay gente que, y fulanita, qué raro que no ha venido. No es habitual latecomers. Allí se le dio an emergency. Ay, se me pinchó la llanta del carro, entonces tuve que cambiarla y no me podía venir. That's an emergency. And that's okay. So in that case, you call the responsible, right? Who's the responsible? Or who's the concern authority? Concern es a quien le corresponde o a quien le compete. ¿Quién es la autoridad que me compete a mí reportarle? Bueno, en todo lugar de trabajo, usted ya sabe a quién. Entonces, es bien importante. Es parte de la etiqueta. No solo, vine tarde, no me vieron. Qué galán, güey, que mire, nadie dio cuenta. No, es responsabilidad, ¿verdad? Como good etiquette guidelines, to call the person who is your authority, the one that is concerned about this, and say, so sorry, I had a problem with this and this, and I'm going to be there as fast as I can. Mm-hmm. Any other question? No question, teacher. Good, great. But check, we have two questions here. If you know you are late, you should compensate the time, call the person you report to, or not to do anything about it. Call the person you report to? Uh-huh, exactly. Call the person you report to. What is a tip to apply in official emails? Send the mail in English, use a long salutation, or express the subject clearly.
express the subject clearly? Yes, exactly. Express the subject clearly. Porque no podemos decir send the email in English porque está escribiendo para Guatemala. Y le va a decir, fíjate, ¿por qué me manda el email en English si yo no hablo inglés? ¿Verdad? Entonces no. No, no, no. Bye, I'm going to make a stop because of the attendance. Uy, me acordé yo. Vamos a ver. Let's see, let's see. Ana. Present. Ángel. Enfermito, dijo Ángel. Benjamin. Present. Carlos Ernesto. Present. Carolina. Present, teacher. Daniela María. Teacher. Daniela. Hi, teacher. Present. Que solo le oí, teacher. Perdón. Ya casi llego a mi casa. Ya me voy a conectar bien. Ay, mi muchachita todavía va en la calle. Ay, sí. Ay, ya no quiero. No, yo no. Ya no vaya más temprano. Rompe la etiqueta. No, me voy a escapar. Pues sí. A ver, David Alexander. Present, teacher. Nice. Edwin. Present. Edwin. Grace, Michelle. Grace, Grace. Present, teacher. Ya llegó, Grace. Sí, ¿verdad? O sigue en la calle. Present, teacher, ya. Eso, muy bien. Aide de la Paz. Present, teacher. Nice. Isabel. Present, teacher. Jonathan, Jonathan. Buenas noches, teacher. Good morning. Karen, Janet. Present, teacher. Vanessa, Marina, Vanessa. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa, hoy vi que solo se había puesto Teresa Ramos. Sí, es que entré ya tarde, teacher, y entro desde el correo, entonces solo me aparece así, yo lo tengo que cambiar. Ah, vaya, vaya. Pero creo que ya está completo. Ya voy a ver. Vamos a ver. Sí. Walter, Yuri. Present, teacher. Okay. Aristides. Present, teacher. Okay. Brenda Jamilet. Brenda. Wilma Wilson. Present, teacher. Teresa del Carmen. Dusty. Present, teacher. I check these instructions. Imagine you are the manager in charge of a group of sales agents that are going to visit a sales agents that are going to visit another company. You want to make the best impression possible. So, what etiquette should you follow, you and your group? Is that here? Dress up properly. No, qué barbaridad. A la misma hora me da tos. Y lo malo que no está Walter ni Ángel para que le recomienden el tequila. Solo yo. Y
Walter nos abandonó. Sí, así veo. Un José Cuervo y Limón. Oh, this is good, you see. Yes. Oh. Un José Cuervo y Limón, teacher. ¿El qué? ¿Limón? Un José Cuervo y Limón. Yo me acuerdo de los limones, sí. No, un José Cuervo. Un José Cuervo. Un tequila. Yo guardé. Recommendation for Alexander. Ya encontró aliada. Yes. Ya encontró aliada para que me... Yes, because Isabel don't say it. And the and, next day, imagine, the next day, bueno, y la teacher, nada, así. Como no acostumbra a tomar, no. Ok, vaya. Any questions here? Remember, you are a manager in charge of a group of sales agents that are going to visit another company. See? You want to make the best impression possible. Entonces, usted va a hacer su lista de etiqueta, reglas de etiqueta, para decirle a sus niños que lleva allí que cómo se van a comportar. Right? So especially if you know that there are some of them that like joking with people that they don't know. So, fulanito, please. Right? Okay. Ready? Yes, yes. Ready. Yeah. We are going to write like espérenme, tenemos algo que hacer aquí antes de. Se me fue. Vale, chequen. Vámonos al artículo que estábamos leyendo antes, porque esto me les va a ayudar para esta otra actividad. Acá. You are going to make a list of 5 etiquette at work. 5. Que encuentra en el arco. Hoy sí, basándose en el arco. Ok, write 5 good etiquette work, 5 good etiquette at workplace first. Los voy a mandar ahorita un ratito, después venimos, discutimos y nos vamos al otro ejercicio. Ok, so right now write 5 good etiquette at workplace, 5. But you will find them in the reading, so you go through the reading again. And find them. Si yo me veía tentada a subrayar, pero pues dije no, porque es lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Scanning, así. Rapidito a ver dónde es que están las etiquetas. What page in the manual? 34. 35. Page 35. Page 35. Allá va. Pues sí, es poquito. You go there. Allá vamos. Try to join. Yo entendí que vamos a buscar 5 etiquetas dentro del párrafo, ¿verdad? Sí. Yo tengo una. Be punctual to your office. Yes. otra sería también en el mismo párrafo. Go
when you will be late. ¿Dónde? Está casi en la... Ah, sí, sí. If you are late. Okay. Ahí está la teacher, le podemos preguntar. Pregúntenme. Que me necesitaba traer un vaso con agua. Edwin. Teacher, ¿verdad que dijo de que hay que hacer 5 etiquetas? El artículo del reading. Ajá. Esa la van a sacar del reading. Vale. Ahorita todavía no la van a escribir las suyas propias, sino que del reading. Se van al reading de regreso y ahí van a encontrar 5 etiquetas. Ajá. Bueno. Yo creería que hay una como en el segundo párrafo. Era como have a good communication by emails or telephone. Mm-hmm. Doesn't matter if it's in your country or another country, you have to know the way that they talk. En la segunda dice you have to communicate. También es bueno para tener buena comunicación. No sé. Es que Fai mencionó, ¿verdad? Fai. Yes, Fai. Yes. Uh-huh. Bueno, ahorita ya vamos a 2, 3, ok. Y este, David, donde dice you should use formal and grammatically correct language for emails. When talking on the phone. Uh-huh. Vaya. ¿Cuál es? No es una... Use it politely. Speak using clear voice. Literal, ¿no? Porque dice cuál no es una buena etiqueta cuando estás hablando en el teléfono, por teléfono. Interrumpit. They overspeak. ¿Cuál no es una buena? Quiero ver. Interrupt the other speaker. Y ¿cómo redactamos la? Vaya, pero empecémosla. La regla. Empecémosla. Empecémosla con reglita. Número 1, vaya, dice. La visita va a ser a, pongamos la empresa suya. ¿Cuál es? Just one pause. Recuerden que les dije que se me había olvidado algo y que ahorita lo que van a hacer es sacar las reglas de etiqueta del reading 5. Del reading 5. Ajá, 5 reglas de etiqueta del reading. Después nos vamos a ir a lo que les había dicho de la empresa. Pero espérame, me perdí ahorita, teacher. Ah, o sea que solamente ahorita es sacarlo de la reading, reading. Pues, nada más. Exacto. De lo que encontramos en la reading. Exacto. Ah, ok. Y luego vamos a trabajar en nuestra idea. Sí. Ah, ok. Perfecto. Pero después de otro ratito. Ah, ok. O sea que ahorita del texto, teacher. Ahorita, 5, dice, ¿verdad? Ah, 5. Del reading. Ahí en el reading van a encontrar 5.
Es que eso me lo va a dar como más ideas para cuando ya hagan el suyo. Ajá, ok. Ok, chicos, entonces así estamos. Vaya, dice que son cinco. La primera que encontré yo, por ejemplo, es: but the most important is to be punctual, to your office. Está en la segunda línea. No sé si la ven. Sí. En la segunda. Ah, ajá. Vaya, vamos a seguir leyendo. Y dice: if you are late because you had an emergency, that's okay. However, habitual late comes are never appreciated in your organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible. But esta es la segunda. You show that you are responsible and you respect the organization. Esa sería la otra, que dice que hay que ser responsable y respetar la organización. Mm-hmm. Me perdí, no soy tan rápida. ¿Cuál dijo que era la segunda? Vale. Okay. Ok, vaya, vamos a ir de nuevo. Vaya, dice, hay muchos lugares, hay muchas guías de etiqueta, pero lo más importante dicen ser interpretaciones correctas. Donde dice, listen to what they say careful. Es un excelente párrafo. Ajá, es donde dice, escuche lo que dicen con atención y no interrumpa cuando hable para evitar interpretación. Ya lo oyó. Careful, sí. Donde dice, listen to what say careful. Do not interrupt. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Interrumpir. Interrupt. Hola. Interrupt, como que si fuera con O. Interrupt. Al final, interrupt. Ajá, interrupt. Not interrupt. Uno nos falta, ¿verdad? Yes. La palabra teacher, what do you say? Avoid, you say? Avoid, evitar. Evitar. Avoid, así. Avoid. La otra es behavior. Behavior es comportamiento. Behavior. Good behavior. No sé si le parece esta otra donde dice remember to close your mouth when you chew. Close your mouth. Donde me suena como de masticar. Uh-huh. Ajá. Que cerrar sí, la boca. Está bien, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí, y de ahí se pronuncia la palabra chew al final.
Ajá, esa palabra que significa teacher. Shu, 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 que se escribe C-H-E-W. Shu, yes. Cuando mastica. Ah. Uh-huh. Shu. When you shu. Vaya, el uno nos quedó important is to be punctual to your office, ¿verdad? Yes. Number two. Call the concerned authority and report the reason why you are late. Ajá, sí. Number three. Sí. La tres. You should use formal and grammatically correct language for emails. Sí, ¿verdad? Yes. Listen to what they say careful and do not interrupt. Mm-hmm. Sí. Y remember to close your mouth. Your mouth. 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 When you chew. When you chew. When you chew. Se dice shoe, como que fuera zapato. Ajá, when you shoe. Pero con este shoe. You shoe, de masticar. Y mouth es como, como que termina con TH al final. Ajá. Mouth. Mouth. La boca. Mouth. Mouth. Muy el hombre araña. Teacher, cuando se ocupa la contraction, por ejemplo, cuando usted ocupa la palabra should, que con una B y una E al final, ¿de qué palabra es contraction? Por ejemplo, should. Should. Ajá. Should. Que se ocupa una B de vaca y la E como contraction. ¿De qué palabra es contraction? Should have. Cuando dice should have. Should have. Es cuando está usando el modal should, pero en pasado. Debería haber. Debería. Que le quiere decir a alguien. You should have gone to the doctor. Debería haber ido al doctor. Should have. Ajá, que es con la abbreviation, ¿verdad? Ajá. Apóstrofe V-E. Right? Sí, correcto. You should have. Sí, es la abreviación de debería de haber hecho algo. That's should have. She should have gone. Yeah. Me los llevo, yo creo que ya están, ¿verdad? Ready, teacher. Excellent. Ok, vamos a ver what etiquette rules did you find over there in the reading? Who wants to share? Interrupt the other speaker. Mm-hmm.
What else? Lead the table and answer the call. All right. Sounds and you answer. Uh-huh. What else? What else? What else? Are we sharing already, teacher? Sorry. Yes. How many do we have? Somebody mentioned be punctual, and the other one say excuse me when you have when you receive a call. In addition, we have to use formal and grammatical correct language or email. Mm-hmm. Exactly. We have and, to be punctual, formal when writing an email, right? And if you get a call when you are eating, do not talk loudly while eating. Not talk loudly. So you see, some of them are etiquette when you are with your colleagues, right? And there is where we sometimes lose all the etiquette, right? That's what I always tell my students. Si es su amigo, trátelo con respeto porque a los amigos se les cuida, right? But it's very common to say, si es que es mi amigo, me aguanta todo, y no, right? So there are, as you could see in the article, there are also some rules of etiquette for friends, right? To take care of them. Okay, great. I guess you mentioned all. What about if you're late? What should you do? We can add two more. Sure. We wrote that if you have any problem at your workplace, you have to communicate to your boss. And when you go out with your coworkers, follow etiquette guidelines. When celebrating. That's very important, right? That's very important. The etiquette when you're celebrating. And I was giving you the example when people drink too much and they forget that they were in a work meeting and the boss is watching you. So be very careful, right? Okay, bye. And now we are going to move to the other activity that you were going to remember. Check. I won't give you too much time here. I'm going to give you just 5 minutes and then I will bring you back because we have another activity. Check. In this part, you're going to make just a couple of rules thinking about you going to visit another company. And you want to give him a good impression. So what should you do? In the other one, here is where you're going to create your manual for employees, right? Here you're going to create a manual. Es que aquí, just think about you going to another institution or another company. So I'm going to give you here, 5 minutes. And then I bring it back. Just think about 2 or 3 things that you would keep into mind in your etiquette to talking about behavior, right? You're visiting another country, ¿cómo te vas a comportar allá? Okay, that's what you're going to tell me here. We're not writing the manual yet. We're going to write the manual in the next activity. Nos vamos con el mismo grupo. Allá van. Dani, vaya Dani al grupo número 3.
Marina, Marina, Jonathan, Grace. Vamos, Marina, que ahí está el pobre Luis solito. Jonathan, Jonathan. Voy, teacher. Ok. Si no me va a escapar, Luis. Nice, ya está Jonathan allá. Teacher, we need some instructions. Mm-hmm. But you're visiting a company. You're sales employees, but you are the manager. One of you is the manager, right? So you're going with your employees to visit another company. Pero instruyalos, ¿qué rules of etiquette they have to keep before you go? Para que no regrese con mucha pena, escribiendo después emails de discúlpenme, por favor. ¿Ok? Ok. Ok, guys. So, ser educado al saludar, polite. Polite. Be polite when greeting. Be polite when greeting. Should be greeting. See? Greeting. El otro. Le podemos poner como poner como restricción, ¿verdad? Del celular. Puede ser. O use your phone. Use your cell phone. Use cell phone. Cell phones in silent. O mute your cell phone sería, vea. Ajá, sí, más específico. Cell phones. Okay, cordial. Cordial. Mm-hmm. Hi, teacher. I find the five etiquette for the sales agent. Excellent. So you're ready. One moment, please. I tell the be punctual in the visit. The one. Mm-hmm. Number two, greet cordially. Yeah. Number three, appropriate dress. To be polite. And the last one, do not interrupt when someone is speaking. Nice. Like excellent. Good job. Okay. Olmos. Vienen los demás. Vienen corriendo desde el aula chiquita. Vamos a ver, we are four. Ay, los demás me quedan venir.
Todavía no se quieren venir. Están aprovechando hasta el último segundo. Ajá, it's true. It's true. Teacher, what happened? I was over. I told you 5 minutes. I said 5 minutes. 5 minutes. I was punctual. Okay. We can't even finish. Yeah, but don't worry because I, as I said, this was not the manual. In the next time you go be back. Be happy. In the next time you go back, you're going to write the manual. Y allí sí van a necesitar un poquito más de tiempo. Así que a ver, okay. A couple of volunteers to share. Okay, thank you. To be on time, to be on time and company. Mm-hmm. The second, show them the credential or invitation mm-hmm. for the meeting. Don't talk loudly. And dress appropriate. Appropriate. No shorts. Not the shirts. Yes, no shirts. Okay. Thank you. One more group. We have two, teacher. Okay. We have two. For example, greet when we arrive to the company. And listen carefully to the instructions and do not interrupt. Okay, perfect. Perfect. Great, great, great. Now, check. In the next activity, as I told you before, vamos a ver. Nos vamos al manual. What you're going to do here is create and present a manual for your employees. Right? A manual of rules of etiquette that they should follow to make your company look good. So you work in the paradise because everybody follows those rules of etiquette. Mm-hmm. Pero como, ¿verdad? Ya estuvieron mucho juntos. Lo voy a rehacer. Teacher, say it with the same groups because we were working about it. Yes. I told you, you're not making the manual yet. So I'm mixing you because I want you to go and share your ideas with other people, right? Así me van a hacer ese manual rapidito con las ideas suyas de su grupo y la del otro compañero que estuvo en otro grupo y la del otro que estuvo en otro grupo, les va a salir como a piece of cake. ¿Sí? Les van a copiar. Qué triste. No, mentira. Oh, no importa. No. No, es que la idea es que ya ustedes ya estuvieron pensando en algunas reglas de etiqueta y ya ahora va y las comparte y se enriquece más. ¿Sí? Con los demás compañeritos. Vaya, vamos. Allá vamos. 10 minutes. ¿Ok? 10 minutes and then I bring you back. Okay. Para que tengamos tiempo. Ajá. Sí. 10 minutes. But you didn't send us the invitation. Ay, qué chistoso. Sí, formé los grupos y no le dije iniciar. Ay, no, qué barbaridad. Va a ver, sí. Ya no. Ahí vamos. Vaya. Así. Vamos a ver.
Solo vamos a enumerar las etiquetas, ¿verdad, Ticha? Sí, sí, porque hoy es un reglamento el que están haciendo. Ok. Ya hoy sí ya va más formalito. Hay que enumerarlas todas, ¿cómo? Las que hagan, si ponen, póngale que hacen cinco, así, etiqueta number one, number two, porque sí ya están haciendo su librito ya formal. Ok. Pase rápido. Vaya. Ok. Pónganle encabezadito, tamaño, etiqueta. Ah, sí, 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 sí. Tamaño, etiqueta. Manual for de qué sería? Etiquette manual. Mm-hmm. At work. Yes. At work. Okay. Etiquette manual. At work. Sí. Manual qué? Work. Workplace. At the workplace. At the work. Okay, okay. To be a punctual or to be on time? Ah, okay. In this case, is to be punctual, no, teacher? Sí. To be punctual. Sí, porque es el lugar de trabajo. Ah, yes. Okay. And the second time. Segunda podría ser portar el carnet o gafete. O sea que usted no hace, Luis, ya me han contado. Identify. Identify yourself. Identify. No. Sí. No, la 35. 35, va. Call the concerned authorities and report. Quiero ver. El primer párrafo para la penúltima línea. Aquí en el caso. Ah, sí, la de and you respect the organization. If you get to your office on time and you respect the organization. No, entonces no sé si dejamos esa. ¿Cuál dejamos primero? Aquí está la teacher. ¿Teacher? Yes. Teacher. Hola. The first rule is you respect the organization. Esa es como respetar la organización. Respetar la organización, cabal. Cabal. Y por ejemplo, otra que nosotros pusimos, pero similar a las que están allá en el texto, is to be punctual every day. Uh-huh. Es como que ustedes deben de estar puntuales todos los días, todos los por días. Así decir. Exacto. Uh-huh. Todo el tiempo. Ajá. Y es mejor dejarle is to be punctual every day o all time. O all, todo, the time. All the time. Porque ahí entra todo. Todo el tiempo. Ajá. Ajá, hasta la entrega de cosas que tienen que hacer en el trabajo también, todo eso cuenta. Uh-huh. Está bien, digamos, Carolina, ¿qué otra podemos poner? Teacher, ahí te está trabajando, por eso está por ahí. No, ah. crea que la estamos dejando, sí. Y otra que podemos poner como tercera es be polite.
be polite when you talk to your employees or your supervisor. Mm-hmm. Teacher, ¿y cómo se pone jefe? Para no poner your supervisor. Boss. Your boss or your supervisor. Your supervisor. Okay, super. Es más común supervisor o boss, teacher. Ahí depende. Porque depende el cargo que ocupa la persona. Porque unos son jefes y otros son supervisores. Sí. Entonces podemos poner or your boss al final también. Your boss. ¿Cómo le podríamos poner? If you have to go bathroom, perdón, bathroom. The bathroom. Say, may I go to the bathroom, por ejemplo. I think, yeah. Ajá, sería, if you need to go bathroom. Ahí se podría poner, teacher, excuse me, may I go to the bathroom? Yeah. Ask, or you can say, ask for permission. Exactly. Ask for permission when you want to. Ajá, pedir permiso, Beatriz. Ajá, exactly. Ask for permission. Uh-huh. Permission. Okay. How many do we need? At least five. Five. It's okay. We have seven. Perfect. And okay. The last one, we can add avoid gossip. Avoid gossip. That's very important. Gossip or gossiping? Gossiping. About gossiping. Gossiping. Okay, we finished. Excellent. We are ready to share, teacher. Excellent. Y quiero ponerles por los que no alcanzan a compartir que me lo peguen este manual of etiquette allá en la pared. Laura, tengo tapado el volado. Bye, I'm going to take you now. Okay, teacher. Me van a decir los demás porque pero ya pasaron 10 minutos. Yes. Me está diciendo 10 minutos. Exactly. Teacher, porque lo vamos a dar. Voy a ir a ver, ya vengo. Voy a ir a ver y en un minuto los llamo. Vamos a ver cómo andan los otros. How are you doing? Are you about to finish? No, teacher, vamos como cinco ahorita. Perfect. Teacher, ¿puedo decir qué queremos? Teacher, ¿qué? Queremos decir que usen el carnet siempre. Use the card. Use your identification card all the time. Use your identification card all the time. All the time. All the time. Okay. Mm-hmm. Cinco llevamos ahorita. Enough. Five is enough.
Yo me los voy a llevar ya. Está bien, teacher. Ready, ready. Para que tengan tiempo de compartir. Coming, coming. Vamos a ver. I'm going to add here, I'm going to add a manual of etiquette. Se los voy a poner acá también como assignment. For you to come and do it. By a check. In the area of assignment, you will also have, así como ayer que pusieron su trabajo ahí al final en discussion, ahí ustedes me escriben un manual of etiquette at your workplace y lo agregan allí, ¿verdad? Allí en el espacio este al final. Recuerden que si le dan clic en Manual of Etiquette, ahí les va a aparecer las instructions for you to paste it. Okay, bye. We are ready to share. Who will be my first volunteer? We. You can share the screen, Anna, and show us your manual. Right. We were working with... I'm looking for my classmate with Karen and Judy. Okay. This is our presentation. We made 6 etiquette. Perfect. Uh-huh. First one, dress code, wear formal clothes. Number 2, do you want to help me, Judy? Agréguele una S a professional. Professional. A professional. No, no, en la donde dice sí. Professional. Yes, yes. Ahí es. Judy, do you want to share? Use professional vocabulary they show. Knowledge. That shows knowledge. They show knowledge. Mm-hmm. Be polite and respectful. With clients. Yeah. Respect towards schedule. Y be puntual, mute cell phone and meeting, and be organized and keep it clean your work area. Keep your your work area clean. We make that area clean. Keep your work area clean. Nice. Y quítemele una L aquí a respect.
Nice, nice, nice. Thank you. Anna, choose a victim. Ay, para que no se enojen. Rosa Hilda. Rosa Hilda, vaya Rosa Hilda. Hello. Go ahead. Okay. Okay. Etiquette manual at the workplace. Number one, to be punctual. Number two, wear the full uniform. Three, greet to coworkers. Four, use the network and cell phone appropriate to work. Okay. And that's it, teacher. Yeah. No terminamos. No Facebook, no Instagram, just the network. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Rosie. Let's see. Rosie, choose another victim. Aristides, porque me ayudó mucho hoy. Okay. Bye, Aristides. Okay. Thanks, Rosita. Okay. I'm going to share the screen, teacher. Okay, go ahead. My team was, well, my team is Isabel and Jonathan. Number one, always arrive on time. Number two, listen carefully to the instructions and do not interrupt. Number three, do not talk loudly when your coworkers are talking about some topic. Number four, dress appropriately. Number five, if you are in the middle of a meeting and you get a call, say excuse me and receive the call. Number six, put your cell phone on mute during a meeting. And number seven, if you need to go to the bathroom, ask for permission. And number eight, avoid gossiping. Avoid gossiping, very good. Thank you, Okay, para todos los que no, por lo que no hemos terminado de ver, recuerden, allá en discussion pueden ir y pegar sus manuals, ¿ok? Ahí está el espacio después teacher, del video de hoy. ¿Usted, teacher? Sí, mi, pero como los trabajamos en grupo. No importa. Serían seis, ahí asignen a un compañero que vaya a pegarlo. Y solo que agregue los nombres de nosotras. Los nombrecitos al final, de cada manual. Okay. Ah, pues please, Ana. Ahí encarguen a uno que va a ir a pegarlo y que le ponga el nombre de todos. ¿Verdad? Teacher. Carlos, please, lo comparte. Gracias. Teacher. Hola, hola. Se anima. Es de en la número 15. No, 14. 14, ah, va. Sí, en la número 14. Thank you, teacher. Ahí está en chiquito, dice el manual of etiquette. Digo en chiquito porque no sé por qué se recoge esto. Sí. Pero ahí donde dice video conference 14. Ahorita no van a ver el video porque lo van a poner mañana. Pero allí lo pego. Teacher. Thank you, teacher. Okay. Teacher, can I send the manual to my teammates so they can just copy and paste? Sure. Okay, I already did that. Excellent. Teacher. Okay, tell me. Teacher. Hola, yes, the asset is a capture. A capture, sí. Oh, it's a copy. Sí, ya saben que ahí pueden copiarlo y pegarlo o make a capture, pero si lo ponen como capture, tienen que convertirlo a foto, ¿verdad? JPG, para que lo peguen. ¿Sí? Así como hicieron con el de ayer. I did it. Es que no le he pasado así por eso, porque no sabía si era solo la captura o así, a sí. Pasarlo a GIF. Si lo va a poner como, si lo quiere poner así como se lo pongo yo, tiene que guardarlo en JPG. Para que le permita ponerlo. Ok. Si no, no la va a dejar. O
Hoy se queda conmigo Karen. Karencita. Teacher. Hola, hola. Please repeat, please, the word page 8. Es en el video conference 14. En el, ah, okay. En el post. Ajá, el post. Okay. Ahí está. Ahí está el espacito. Vamos a ver. Vámonos a la tendas. Ana. Ana. Ya me fue Ana. Ángel. Ángel. No me va, no está Angelito. Benjamín. Present. Carlos Ernesto. Present, teacher. Carolina. Carolina, no la oí. Present, teacher. Ah, ok, sí. Daniela. Present, teacher. Nice. David Alexander. Present, teacher. Edwin Orlando. Present. Nice. Grace. Present, teacher. Aide de la Paz. Present, teacher. Isabel Hernández. Present, teacher. Jonathan. Present, teacher. Karen Janet. Present, teacher. Marina Vanessa. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Yuri. Present, teacher. Aristides. Present, teacher. Brenda. Luis Mauricio. Present, teacher. Teresa del Carmen. Y Chancy Michelle. Grace Michelle se llama. Grace Michelle. Yes, teacher. ¿Dónde está Grace Michelle? Vamos a ver. Aquí. Ahí está. Ahí está. Present. Va, okay. Hoy sí. Bueno, Karen se queda. Y los demás nos vemos el lunes. Si me good de, night, teacher. Me de tarea. Night. En el fin de semana. Bye. Good night, teacher. Happy weekend. Bye. Thank you. Good night, teacher. Bye bye. Enjoy your weekend. Thank you. The same to you. Sleep, sleep. Hi Karen, how are you? Hi teacher. Any questions, Karen? Ay, teacher, como que me está costando el inglés. No, pero se defiende. Es normal, ¿verdad? Que ¿cómo le puedo decir? No, que pues, cueste. Claro. A principio me imagino que es normal que uno. No, el asunto es que acuérdese que son temas que en la vida normal uno no anda hablando de estas cosas. Ajá, y lo que yo veo es que estoy viendo, sí, mi problema es armar una oración. Eso sí siento de que se me está, le está dificultando. Ahí lo que tiene que hacer es ponerle atención cuando le pongo ejemplos y le digo, este es el sujeto, este es el verbo, esto va aquí, esto va allá. Entonces, para ir organizando y ahí póngase usted a hacer solita sus oracioncitas. Y por lo que siempre les voy poniendo en el post, escriba tal cosa, algo de lo que han ido viendo para que ustedes puedan ir relacionando, ¿verdad? Lo que escriben y se vayan poniendo a hacer uso de lo que van aprendiendo también. Es parte de, ¿verdad? Que les dé el plus. Ah, ok. Práctica, ¿verdad? Y aparte, leer es otra cosa que le puede también ayudar. Hay un montón de historias en internet que usted pone
short stories in English, ahí va a encontrar un montón de historias cortas, como para leerlas. Short stories in English. Y ahí puede oír y puede leer historias de cualquier cosa. Entonces, esto de leer le va ayudando también a darle más facilidad. Leer ayuda a aprender a escribir. Y igual que cuando el problema es para hablar, es acá, ¿verdad? El listening está conectado con el speaking y el reading está conectado con el writing. Entonces, cuando usted lee, va absorbiendo más vocabulario. Y por eso es que hoy que leíamos el artículo, les preguntaba yo, ¿tienen preguntas de vocabulario? Preguntas de estructura, porque en la medida que usted va leyendo, va absorbiendo un poquito más de la estructura y del vocabulario. Y lo que necesita para hacer oraciones es justo eso, estructura y vocabulario. Entonces, el reading le ayuda, ¿verdad? Eso le puede ayudar y le va a dar confianza. Porque fíjese que a veces no es que no sepan, sino que es que le da miedo, y está así como que se me equivoco, ¿eh? Porque no es que no puedan, sino que es el hecho de que el miedito de que si me equivoco y si no lo hago bien y si no está correcto, que eso no importa. Lo importante es hacer los pininitos, ¿verdad? Ponerse a escribir. Porque eso le va a ir dando la confianza y más adelante se le va a ir haciendo mucho más fácil. Okay. Y cuando los niños van a la escuela y empiezan a escribir, ¿verdad? Y así que, ¿qué les cuesta? Claro, que hasta cierto punto es normal, así como vamos. Sí, claro. No, y que se pone uno, bueno, obviamente no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Comparar, digamos, el nivel de Aristides, que él, o sea, habla perfectamente con usted y vemos que cabal se escribe. Entonces, hemos comentado con otros compañeros de que sentimos que no vamos a ese nivel. No, pero es que mire, hay estudiantes que han tomado cursos aparte. Ah, ok. Que se les facilita un poquito más. Pero usted lo que tiene que ir viendo es que usted, ¿qué tanto va usted aprendiendo usted? O sea, ¿qué tanto sabía? ¿Cuánto sé hoy? No, ¿cuánto sabe el otro y cuánto sé yo? ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que se da una frustración, sino que allí tiene que pensar, porque ¿cuánto sabía yo y cuánto sé ahora? Es que nos quedó esa duda porque decíamos, ¿y será que tenemos que ir al nivel de él o será que estamos bien? No, lo que pasa es que él me comentaba que a él le gusta leer mucho, le gusta escuchar, ver películas con subtítulos, entonces se expone bastante al idioma. Y cuando tiene chance de ver a alguien que habla inglés, se pone a hablarle. Entonces, todo eso le va a ayudar a crecer. Y que puede jugar y que no importa. Si aquel habla, le voy a hablar y que me corrija. Entonces, eso es lo que les va ayudando, les va dando así como el empuje ya, cada vez que hace mucho más fácil. O sea, al principio es normal, o sea, es normal. Como que usted quiera que el niño chiquito corra de un solo, o sea, no va a poder. O sea, es gradual. Pero usted lo que tiene que hacer es medir lo que usted sabía con lo que sabe hoy. Con lo que sabe el otro con lo que sé yo. A menos que eso lo quiera utilizar como reto para usted misma y tengo que saber más yo también. ¿Qué estás haciendo? No. Yo, ¿verdad? Sería la única manera. Si no, pues no. O sea, usted compare lo que sabía cuando empezó a estudiar inglés, cuánto sabía, cuánto sabe hoy. Ok, tiene toda la razón. Sí, es que ese es el punto, ver qué tanto va creciendo su conocimiento. Porque le cuesta, es normal, eso es normal, pero le cuesta igual que cuando empezó, o le cuesta menos. No, ya hay un avance. Exacto, entonces eso es lo que es bien importante, que usted vea, sí me cuesta, pero es normal que le cueste porque los temas que se están dando
en el nivel 3 no son con la misma complejidad de los temas del curso 1. Si, por ejemplo, no sé si usted se acuerda, al principio del curso que me dijeron, teacher, viene con todo. Y son los que me dijeron eso, son de los que vienen conmigo desde el curso 1. Oh. Ya saben mi ritmo de trabajo, ¿verdad? Pero sintieron el... Y es el material, o sea, el curso, el material que lleva este curso es más avanzado que el que se veía en el nivel 1 y en el nivel 2. ¿Verdad? Entonces, todo eso es lo que los puede ser que cuesta más. Sí, pues sí, los temas son más complicaditos, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que medir es su conocimiento aquí y el conocimiento aquí. Entre esta línea, ¿qué tanto se ha absorbido? Ese es el punto. Ok, gracias. Que voy aprendiendo poquito, pero voy aprendiendo. Sí, eso voy creciendo, voy así, voy despacio, pero voy agarrando algo. Mi parte la voy agarrando. Entonces, al haber tiempito, se empieza a hacer otras cositas que puedan ayudar a que ese conocimiento se empodere un poquitito más. Y una de las cosas que usted puede hacer, a mí me encanta la historia. A mí me gusta andar... Ahí viene ya la visita, ya es hora, dice. Sí, yo creo que es hora. A mí me gusta leer mucho, así, historias cortas o con audiolibros o hacer ejercicio. A veces ejercicio que le pongo a mi alumno y yo me quedo, qué bonito está esto. Y ahí me perdí y brinco de un ejercicio a otro y a otro y a otro. Y cualquiera podría decir, pero ¿para qué se pone a hacer eso? Si ya estuvo. Pero como uno sigue creciendo y sigue aprendiendo, la idea es esa, ¿verdad? Entonces, ahorita la ventaja maravillosa que tenemos es que internet está allí y es libre y es gratis. Sí. Y se puede meter a hacer audios, hacer ejercicios. Fíjese que al final en la primera página de su manual, ahí puede ver links. Algunos son de readings, otros son de ejercicios de gramática y otros son de listenings, algunos son videos. Todo eso le puede ir ayudando a usted a enriquecer, ¿verdad? Un poquitito más lo que va absorbiendo en clase. Una media hora, unos 15 minutos, 20 minutos. Aparte, mientras está almorzando, el celular sonando una historia en inglés o una canción en inglés. Ahí se va a ir, ¿verdad? Porque yo sé que en el transcurso del día uno corre para acá y para allá, pero cuando se sentó a almorzar, puede poner el celular con una historia en inglés, hay audiolibros también que puede ocupar, ¿verdad? Y ahí está sonando y usted está comiendo, entonces eso está aprovechando el tiempo. Ok. Pues vamos a tomar muy, muy en cuenta sus consejos. Gracias, teacher. Claro que sí. En la anime, vamos con todo. Ok, teacher. Bueno. Pues gracias por todo, entonces. Claro que sí, claro que sí. Cuídese mucho. Sí. Good night. Nos vemos. Bye-bye. Take care. Take care.